el mar, sus millares de olas, mece divino. Oyendo a los mares amantes, meso a mi niño. El viento errabundo en la noche, mece los trigos. Oyendo a los vientos amantes, meso a mi niño. Dios Padre, sus miles de mundos, mece sin ruido. Sintiendo su mano en la sombra, meso a mi niño. Hay una paz y un hervor, hay calenturas y oreos en este disco de carne que aprietan los 30 cerros y los ojos van y vienen como quien hace el recuento. Amo las cosas que nunca tuve con aquellas que ya no tengo, dice ella por ahí en un poema. Su espíritu siempre ronda en Monterrey. Es fundamentalmente una gran escritora. Una en mi maté, yo no la amaba. Era la flor llameando del cactus de montaña. Era aridez y fuego, nunca se refrescaba. Yo la maté, vosotras también matadla. ¿Por qué es importante que haya mezclado? Porque fue una poetisa y ganó el premio Nobel de literatura. ¿Dónde estudió Gabriela Mistral? Aquí, en Montegrande. Dejó en un testamento que iba a dejar todos sus beneficios, todo su dinero a los niños de Montegrande. Nos tienen por poco inteligentes, a causa que la región nos ha puesto a trabajar más con los brazos que con la mente liberada. Qué linda vida emocional tuvimos en medio de nuestras montañas salvajes, que no conocen las ciudades letradas y endurecidas por el tráfago. Gabriela Mistral es fundamentalmente una gran escritora. Y creo que su lugar en la cultura chilena, en la cultura latinoamericana, es el de una gran escritora, que empieza desde muy joven, cuando ella escribía algunos artículos en los periódicos de la zona. Gabriela Mistral nos nace en un pequeño valle chileno, al interior de la ciudad de La Serena, hacia las décadas finales del siglo XIX. Y desde allí ella sale al mundo a enseñar, siendo ella todavía muy joven, una autodidacta que se va poco a poco cultivando e ilustrando a través de libros que le prestan amigas y amigos, ¿no?, en aquella época. Y empezó a enseñar en pequeños colegios a muchachones incluso que la sobrepasaban en edad. Ella tenía 15 años o 17 años y sus alumnos eran aún todavía mayores. Pero desde allí empezó su afán por este acercamiento a la pedagogía, a la docencia. ¿En dónde tejemos la ronda? La haremos a orillas del mar. El mar alcanzará por mi lola haciendo una trenza de azar. La haremos mejor en el bosque, la voz y la voz a trenzar. Y cantos de niños y de aves se irán en el viento besar. Siempre decía que no se podía enseñar a los niños si no se amaban mucho. El amor era como lo principal que estaba en la vida de Gabriela en relación a lo que era la docencia, a lo que era enseñar. Acá todo se llama Lucila Godoy, Gabriela Mistral. La calle Gabriela Mistral. El museo de Gabriela Mistral. Un hotel que se llama Gabriela Mistral. Y colegio, jardín infantil, también la vida. Gabriela Mistral nace como Lucila Godoy Alcayaga, ese es su nombre civil, su nombre legal, ¿verdad? Pero para el mundo literario va a ser, años después, Gabriela Mistral.
Ella dice que el Mistral viene por el poeta checo, de apellido Mistral. Siempre hemos creído que tiene que ver con el viento. Hay un viento que se llama Mistral. Y el Gabriela, se dice que ella hubiera sido lectora de Gabriel D'Annunzio y que de allí vendría esta combinación que ella armó para llamarse Gabriela Mistral. El nombre mío que he perdido, ¿dónde vive? ¿Dónde prospera? Nombre de infancia, gota de leche, rama de mirto tan ligera. De no llevarme iba dichoso, de llevar mi adolescencia, y con él ya no camino por campos y por praderas. Llanto mío no conoce, y no la quemó mi salmuera. Cabellos blancos no me ha visto, ni mi boca con acidia, y no me habla si me encuentra. Pero me cuentan que camina por las quiebras de mi montaña, tarde a la tarde silencioso y sin mi cuerpo y vuelto mi alma. La geografía de Gabriela Mistral es de una geografía dura, de montaña, de cordillera, de cerros, ¿no? De 100 montañas o más, como dice ella misma por ahí en un poema. Y de allí aprendió, desde aquellos lugares, con su flora, con su fauna, con su río, con su geografía, diríamos este deslumbramiento por el interés por la literatura, por escribir. Cuando ella es muy joven, gana los Juegos Florales de Antofagasta con los Sonetos de la Muerte y ahí ya empieza a ser reconocida como una escritora potente. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Que de dormirme en ella los hombres no supieron y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido. Y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Después, Gabriela Mistral se va de Vicuña y empieza a desplazarse por Chile. Se va primero a La Serena, después va a Los Andes, después va a Punta Arenas, después va a Temuco, después es invitada al gobierno de México. Se empieza ya a armar la pequeña cartografía de una vida, ¿no? De lo que va a ser su vida de escritora, de viajera, de extranjera. Ella tenía una expresión muy particular, ella decía que era patiloca. Hay mucho del descubrimiento, hay mucho de lo que tal vez ella vio en su padre, que a pesar de que él vio muy poco a su padre, el padre dejó la familia cuando tenía 3 años. Pero tanto debe haber sido ese carácter de rabundo que tenía el padre que quedó en esta chiquilla que ella incluso dice, mi padre, tengo el carácter de mi padre, el ser rabunda, el ser patiloca, ¿no? Y eso lo asocia de una manera bien interesante, ¿no? A mí me parece que hay una se condice lo que es su vida con su biografía de alguna manera, ¿no? Aquí está. ¿Cómo se llama la poesía de Gabriela Mistral? Ayer fui a Gabriela Mistral. Me encontré este niño. Me encontré este niño. Cuando al campo iba. Cuando al campo iba. Dormido lo he hallado. Dormido lo he hallado. En unas espigas. En unas espigas. Y por eso temo. Y por eso temo. Al quedar dormida. Al quedar dormida. Se evapore como. Se evapore como. La helada en las viñas. La helada en las viñas. ¡Aplausos para ustedes! ¡Bravo! Gabriela Mistral tiene muchos poemas, temas
relacionados con la mujer y su maternidad. Siempre se ha sabido que Gabriela Mistral tenía un hijo adoptivo que era Jin Jin, ¿no? Cuando aparece este chico de 5 años de edad, que lo recibe ella y que resulta ser un sobrino, se adhiere fisiológicamente, diríamos, como si hubiese sido realmente su hijo, ¿no? Se le va a morir cuando ya tiene 15, 17 años de edad y también de una manera muy trágica, de un suicidio. Belloncito de mi carne que mi entraña yo tejí, belloncito friolento, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo de dormir. No resbales de mi brazo, duérmete apegado a mí. En las cartas Gabriela da cuenta de la fuerte personalidad del niño, del trato que a veces le daba, que se mofaba de ella, le discutía. O sea, no era un personaje fácil de tratar y de vivir con él. ¿Quién ha tenido una infancia fácil, querido? ¿Dónde está la infancia fácil? Yo las infancias de mis hijos, porque no voy a hablar de la mía, ¿me entendí? El suicidio de alguien y todas tus experiencias biográficas son un material de tu escritura. Pero no es solo ese el material de tu escritura. También son tus lecturas, también son tus imaginaciones, también es tu lenguaje, la tradición a la que perteneces, etc. Y acordémonos que la Gabriela Mistral comienza a escribir dentro del modernismo latinoamericano, donde hay figuras que trabajan el suicidio. El suicidio es un tema recurrente de la literatura de la época. No le puedo gritar, no le puedo seguir. Su barca empuja un negro viento de tempestad. Retórnalo a mis brazos o le ciegas en flor. Se detuvo la barca rosa de su vivir. Que no sé del amor, que no tuve piedad. Tú que vas a juzgarme, lo comprendes, señor. La apropiación que se ha hecho históricamente de ella ha sido una apropiación que necesita configurar una imagen de mujer pública acorde con todo un ideario de lo que debe ser una mujer. En nuestra cultura es fundamentalmente la madre, ¿me entiendes? Y como la Gabriela Mistral no se presta mucho para eso, sino que es, como ella dice, una patiloca, que anda por todo el mundo, es una mujer que se configura en la escritura, es una mujer que nunca se casa, es una mujer que quizás tiene amores con mujeres. Entonces se apela a ver en ella lo que puede ser la imagen de una mujer que corresponda a ser un modelo de mujer. ¿Y cuál es la imagen que aparece? Una Pietà, la imagen sufrida de lo femenino. Y Gabriela Mistral es como una adelantada a esas situaciones, rompe prejuicios, ¿no? Y eso le va a llevar algunos pesares por las tradiciones de una época más conservadora, nada de liberal, ¿no? Como serían en estos tiempos de hoy. Tocó musicalizar en algún momento una poesía de la Mistral y mi único acercamiento a la Mistral que yo había tenido era Piececitos de Niño, Azulosos de Frío, y siempre la encontré súper delicada a ella, pero nunca había entrado en ella porque no sabía que tenía esta cosa como profunda y potente. Y me encontré con este poema de ella, Nostalgia, que fue como un cuchillazo a la guata. Para mí ella es como eso, es un cuchillazo a la guata. No sé si encendieron su fuego y se alargan su tisana, ni si le peinan cantando como es que yo le cantaba, y si la lámpara ponen y hace la foja dorada. Yo siento que ella hizo la música, no que yo musicalicé su poesía, como que dejé que las palabras que se musicalizaran ellas mismas. En el fondo, la canción que yo hice es una especie de lamento. Yo le llamo lamento, aunque el poema se llama Nostalgia. No sé si mi nombre dice.
dicen cuando se hunde la almohada, y de nuevo se lo dicen cuando ya lancia el alba. Tal vez como yo no lo aman, tal vez lo mismo lo aman. Si lo llevan al mar y tiene olas arrebatadoras, si le regalan los crepúsculos y le aderezan las mañanas, tal vez como yo no lo aman, tal vez lo mismo lo aman. Gabriela Mistral era una mujer que no tenía ningún aval, no tenía marido, no pertenecía a una clase social ni siquiera media. No pertenecía a ninguna institución que la avalara. O sea, ella es una mujer que sola se va armando un lugar en el mundo y que va siendo muy resistida por las instituciones. Si le oyen los regresos, si le oyen la tonada y la escuchan el sueño, que es un escucharle el alma, tal vez no se lo aman tanto, tal vez lo mismo me lo aman. Ella era una mujer muy imponente, que no pasaba desapercibida cuando entraba a un salón. Era una mujer que era una gran conversadora, que le gustaba fumar, que le gustaba tomarse unos tragos, ¿me entiendes? No es esa monja también como la muestran. Si sus poemas son rabiosos, ella no es una víctima de la vida, ella tiene una potencia feroz. Tal vez yo no le vuelvo más, tal vez le vuelvo mañana, o lo tengo y no vuelvo a ser sin él la marcha, comer sin él mi pan, dormir en otra almohada. Daremos inicio a nuestro acto entonando nuestro himno nacional. Cuando le llega el premio Nobel en el año 45, no por casualidad, sino porque el mundo latinoamericano y el mundo europeo ya la conocía por su obra y sobre todo por su pensamiento, por su realidad. La Academia Sueca dice que se le otorga el premio Nobel de Literatura a la chilena Gabriela Mistral por una poesía inspirada en poderosas emociones, pero también por haber hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el continente latinoamericano. Y eso sorprendió a Chile mismo. Caramba, aquí en Chile no querían a Gabriela Mistral. Ni siquiera estaban publicados sus libros en Chile. Al extremo que el Premio Nacional de Literatura le llega a Gabriela Mistral 5 o 6 años después de haber recibido el Premio Nobel de Literatura. Porque debería haber recibido el premio nacional primero acá en Chile y después el premio Nobel. ¿Por qué consideran ustedes que es un deshonor, como dicen? Porque primero deberíamos haberla reconocido en Chile y después internacionalmente. Yo soy Lucila Alcayaga, alias Gabriela Mistral. Primero me gané el Nobel y después el nacional. A pesar de que estoy muerta, me sigo sintiendo mal, porque no me dieron nunca el premio municipal, Nicanor Parra. Yo creo que todavía no se le toma el peso a lo que ella es. La obra habla por sí sola y es muy potente. Ella siempre se quejó de que acá no le daban pelota, no le daban bola. Y creo que todavía no se le da bola. La Gabriela Mistral es una mujer que tiene que obtener el premio Nobel para que en Chile se la considere una figura pública de las letras, de la cultura, del pensamiento. Y ni siquiera así se la constituye públicamente como escritora, sino que se destaca su labor de maestra y se destaca su labor de madre.
Después Gabriela Mistral tiene muchos problemas con el gobierno de Chile cuando ella es diplomática. No le pagan, le pagan mal, le están debiendo. Entonces Gabriela Mistral siempre tiene un malestar con Chile. Ella en realidad se va el año 22 de Chile, vuelve el 25, luego sale a Europa y no vuelve sino hasta el 38, el 54 y después el 57 cuando muere. El 27 de septiembre de 1954, yo era niña de escuela, tenía 11 años cuando ella vino por última vez. Entonces nos hicieron colocar las niñas mujeres hacia la derecha y los niños hombres hacia la izquierda. Y los niños con banderitas chilenas, nosotros teníamos unos canastitos con pétalos de rosa y cuando ella iba pasando nosotros le íbamos tirando pétalos de rosa. Fue muy impactante al conocerla porque ella medía aproximadamente 1,80 m. Su rasgo era muy hosca, era muy dura de carácter. Usted al mirarla para arriba, porque usted sabe que antiguamente uno tenía mucho respeto a las personas más mayores, mayormente a una eminencia como era ella. Tengo de llegar al valle que su flor guarda el almendro y cría los higuerales que azulan higos extremos para ambular a la tarde con mis vivos y mis muertos. Pende sobre el valle que arde una laguna de ensueño que lo bautiza y refresca de un eterno refrigerio cuando el río de él quimerma blanqueando el ijar sediento. Van a mirarme los cerros como padrinos tremendos, volviéndose en animales con ijares soñolientos, donde el bajido profundo que les oigo hasta durmiendo porque 12 me ahuecaron, una de piedra y de leño. Mi infancia aquí mana leche de cada rama que quiebro y de mi cara se acuerdan salvia con el romero y vuelven sus ojos dulces como con entendimiento y yo me duermo embriagada en sus nudos y entreveros. La nación chilena se ve obligada a constituirla en un símbolo femenino, en un símbolo de escritura, y cómo entonces desmaleza y selecciona lo que sirve a ese símbolo y deja fuera todo aquello que es quizá los aspectos más notables e interesantes de su obra, pero que los mutila. En enero de 1957 muere Gabriela Mistral en Nueva York. Chile está de luto completo. Es un dolor nacional, ¿no? Y hay grandes manifestaciones fúnebres con grandes honores oficiales y también públicos. Una en mi maté, yo no la amaba. Era la flor llameando del cactus de montaña. Era aridez y fuego, nunca se refrescaba. Piedra y cielo tenía a pies y a espaldas y no bajaba nunca a buscar ojos de agua. Ella sigue siendo tan cercana, tan hermana, tan fraternal, tan madre, tan amante, siempre en uno como lector de ella. Se aprende lengua, idioma, ¿no? Geografía, relación humana. Belleza, descubrimos el mundo. Ella nos enseñaba, me enseñó eso, a sentirla, la sensibilidad de las cosas, ¿no? Es una mujer con la que uno hubiera hablado de todos los temas que salen con un trago en la mano, pues. Sus palabras. Esa hubiera sido una conversación que me hubiera gustado tener con ella. Su lenguaje, pues el lenguaje que es la materia de todo su trabajo poético. Donde hacía su siesta, las hierbas se enroscaban de aliento de su boca y brasa de su cara. En rápidas resinas endurecía su habla por no caer en linda presa soltada. Doblarse no sabía la planta de montaña y al costado de ella yo me doblaba. La dejé que muriese, robándole mi entraña.
Ella anda en su casa. Se siente. A veces se ve una sombra que anda, mueve sus bancos, dentro del dormitorio, se siente que mueve el lavatorio que hay dentro. Su espíritu siempre ronda en Montera. Se acabó como el águila que no es alimentada. Sosegó el aletazo, se dobló la asia y me cayó a la mano su pavesa acabada. Por ella todavía me gimen sus hermanas y las gredas de fuego al pasar me desgarran. Cruzando yo les digo, buscad por las quebradas y haced con las arcillas otra águila abrazada. Si no podéis, entonces, ay, olvidadla. Yo la maté, vosotras también matadla.